El príncipe William tiene un papel clave en la familia real como el consejero de confianza de la reina, dijo un experto real. ¿Pero qué significa esto? La familia real ha visto un cambio en la dinámica en los últimos años, con varios miembros de la realeza de alto nivel que abandonaron el redil. Esto ha llevado a nuevas responsabilidades para miembros de la realeza como el príncipe William y Kate, duquesa de Cambridge, y los expertos reales dicen que William ha intensificado su papel en The Firm. Con el príncipe Andrew retirándose de sus deberes reales y Meghan Markle y el príncipe Harry retirándose a Los Ángeles, los compromisos, responsabilidades y patrocinios se han transferido a miembros de la realeza principales clave. Como futuro rey de Inglaterra, el príncipe William, en particular, ha sido el más afectado por el aumento de la carga de trabajo que han dicho los expertos reales. Esto ha significado más salidas, ser visto más en el ojo público y prepararse para futuras responsabilidades tanto para el duque como para la duquesa de Cambridge. Manejar a su joven familia y asistir regularmente a eventos se ha convertido en algo natural para Kate y William, y la reina ha dependido particularmente tanto de Cambridge como del duque y la duquesa de Cornualles en los últimos meses. Andrew Lowney dijo anteriormente a Express.co.uk, estamos en un periodo de lo que se puede llamar una regencia suave. En efecto, la reina está retrocediendo, sin desempeñar muchos papeles. Los roles que ella está haciendo están siendo acompañados por el príncipe Carlos, todos se están preparando para Carlos y Camila. Como resultado, William y Kate, que parecen ser muy populares, están asumiendo el puesto que tenían Charles y Camila. Como son, diría que son casi más populares que Charles y Camila, probablemente se les ha dado un papel más importante. La reina celebrará su jubileo de platino el próximo año, marcado los asombrosos 70 años en el trono. A sus 95 años, la monarca ha continuado su papel con entusiasmo, asistiendo a varios eventos este mes. El martes asistió a un servicio en la Abadía de Westminster para conmemorar el centenario de la Legión Real Británica y el jueves asistirá al edificio del Parlamento de Gales en la Bahía. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.